23 votos es lo que requiere Alicia Fucheta para ser designada vicepresidente de la República. Me voy a acercar. Senador Carlos Filisola también está dando declaraciones. Acaba de culminar la reunión de mesa directiva, Roberto. Y está dando declaraciones respecto a Filisola. Lo escuchamos. La doctora Fucheta, estando como ministra de la Corte Suprema de Justicia, fue la que, una de las que le habilitó inconstitucionalmente, repito, al presidente Cartes y a los demás, a Duarte Fruto y a Fara, para ser candidato a senador activo, cosa que no podía ser. Ustedes saben muy bien que eso es inconstitucional, ya lo hemos enunciado varias veces. El presidente Cartes tiene que ser senador vitalicio, él no puede ser senador activo, no pudo ser candidato a senador. La señora Fucheta es una de las que habilitó, es una que firmó la sentencia para habilitarle inconstitucionalmente. ¿Ustedes concuerdan con Peta que ella tiene más méritos para ser enjuiciada que para ser vicepresidenta? Pero claro, si la ministra de la Corte, yo no conozco mucho lo que argumentó el senador Peta, pero es una posición del Frente de Guasú hace mucho tenemos esta postura. Nosotros no podemos estar votando por una ministra de Corte Suprema, nada más y nada menos, que es la que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, y ella misma viola la Constitución Nacional. Además, otra cosa, evidentemente está supeditada y fue manejada en la Corte Suprema siendo ministra por el grupo Cartes Abdo Benítez. Eso no es, no sorprende, porque ya hace tiempo se venía diciendo y se contaba y se sabía que la ministra Fucheta era una de las que dependía totalmente políticamente, cosa que también es irregular, siendo ministra de Corte Suprema, del grupo Abdo Benítez Cartes. Entonces, de ninguna manera, nosotros, una persona con esta característica, vamos a votarle el próximo miércoles. Senador, ¿cuál es la postura que van a tener sobre ella? ¿No van a asistir a la sesión? ¿Van a presentar otro candidato? Nosotros no tenemos candidato para la vicepresidencia. De cualquier manera, nosotros vamos a decir todavía, nuestra posición ya es clara en todo lo que le mencioné, pero ahora, en contra de la ex ministra, porque renunció ahora a la Corte Suprema, pero vamos a decidir si asistimos o no. Eso es lo que tenemos que hablar con otras bancadas, vamos a ver con otros colegas, si asistimos o no a la sesión que se va a hacer este miércoles, que ya ahora sí está el pedido concreto para el miércoles 14:30. Pero nosotros vamos a decidir si asistimos o no. Si asistimos, vamos a votar en contra, eso no cabe duda. Y si no asistimos, bueno, vamos a ver cuál es la posición, porque ninguno de los casos de luego vamos a apoyar. Peta ya dijo abiertamente que él está interesado en el cargo. ¿Ustedes cómo lo ven a él? No, nosotros no tenemos candidatura. Ya hemos decidido no tener candidatura. La candidatura, en todo caso, que plantee el Partido Colorado. El Partido Colorado tendría que plantear, así como puede ser cualquiera puede plantearlo. Pero lo que no vamos a votar es por personas que tienen este tipo de cosas, como la señora Fucheta, que bueno, ya mencioné. Siendo ministra de la Corte, ha actuado totalmente en contra de la Constitución Nacional. Entonces, no cabe que sea nada más y nada menos que vicepresidenta de la República. Gracias al senador Carlos Filisola. Entonces, expresando la postura del Frente Guasú con respecto a la posible designación de Alicia Fucheta como vicepresidente de la República. En resumen, Roberto, en teoría el presidente del Congreso les dijo a los colorados que él no tiene inconvenientes de hacer la convocatoria a esta sesión para el miércoles a las 14:30, tal como ellos lo piden, y queda todavía por definir qué va a hacer la oposición. Ya expresaron tanto liberales como gente del Frente Guasú que ellos están en contra de la designación de Alicia Fucheta, que a priori la postura es votar por el rechazo. Después van a definir si realmente asisten o no a esta sesión y posteriormente también ver qué otro plan B se puede consensuar con respecto a esto. De momento los colorados están seguros de lograr por lo menos los 23 votos, y para las 11 se anuncia una reunión de la bancada de Colorado Añetete, donde están surgiendo justamente estas divisiones por la posibilidad de que justamente el senador Eduardo Peta esté pretendiendo también postularse para el cargo, ya que ellos sostienen que es una facultad del Congreso, tal como lo dice la Constitución, elegir a la persona que ocupe la vicepresidencia por el resto del mandato que queda actualmente. Entonces, va a ser crucial también esta reunión de la bancada de Añetete, donde hay esta división y donde la persona que más está defendiendo la postulación de Alicia Fucheta es el líder de bancada Añetete, el senador Silvio Velar, ex disidente y ahora mucho más afín a la postura cartista con respecto a este tema.